Movimiento por un Uruguay sustentable, MOVUS, presentó una acción de amparo en la justicia contra la empresa UPM por no haber presentado los estudios ambientales se le exigieron presentar para ser autorizada a instalarse en Uruguay. El recurso de amparo ya tuvo una audiencia, no hubo sentencia. La sentencia tendría que estar en la audiencia que hay hoy. Raúl Viñas, integrante de MOVUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, bienvenido. ¿Qué esperan para la audiencia de hoy? Esperamos una resolución y tenemos la gran esperanza de que sea la mejor para el Uruguay y para los uruguayos. ¿Eso sería que separaran las obras? Exactamente, tratar de que en nuestro país se cumpla con las reglas como debe de ser. Uh-huh. Está la opción que en esta audiencia UPM presente los estudios y zanje ese vacío, esa falta que está cometiendo el no haberlos presentado? Bueno, sería realmente una gran sorpresa porque hasta ahora no lo ha hecho. Sabemos que ha habido grandes movimientos dentro de la empresa en estos días para aumentar el volumen de trabajos que podían presentar. Hemos escuchado las declaraciones del ministro Peña, pero si leemos verdaderamente lo que tenían ordenado, esto tenía que haber sido entregado hace ya un año, y no solamente eso, sino que hay cosas que tienen que todavía ser aprobadas aún. O sea, no es solamente entregar, es en todo caso que sean estudiadas y que sean aprobadas, porque también podrían ser, exactamente, también podrían ser, hay la posibilidad de que uno presente un estudio, pero el estudio no sea aprobado. Claro. Y acá hay estudios críticos, verdaderamente. Capaz que conviene explicar exactamente qué fue lo que motivó la acción de amparo, cuáles son esos estudios pendientes que todavía no ha presentado la empresa y no han sido aprobados por bueno, Sí, Nicolás, mirá, el tema viene así. La empresa tenía que presentar, de acuerdo con la resolución que le dio una autorización ambiental previa, condicionada al estricto cumplimiento de las siguientes condiciones, dice. Y a partir de ahí empiezan una serie de cosas, entre las cuales está, por ejemplo, tener establecidos estudios para una línea de base, que no solamente tiene que ser 2 años antes de la operación, sino que tiene que ser 1 año antes de cualquier modificación que pueda causar cambios en el ambiente que no quedaran registrados en la línea de base. Así, por ejemplo, una parte de la línea de base tiene que ver con los terrenos y las aguas subterráneas de la zona donde se está haciendo ahora la construcción. Ya todos vimos el viernes pasado, con la visita de prácticamente la mitad del gabinete y el secretario de Presidencia, justamente al otro día de que tuvimos la audiencia por este tema, todos vimos claramente que la zona está cambiada. La zona está cubierta de hormigón, se han hecho pozos, se ha movido tierra, se han hecho construcciones. Todo eso, no hay una línea de base para después analizar qué pasa con eso. O sea, cuando decimos línea de base, es el punto de partida del ambiente para entender cuál es la afectación que eventualmente introduce la planta, ¿no? Exactamente, Nicolás. El tema es conocer exactamente la situación previa para a partir de ahí poder cuantificar los cambios que se producen. ¿Y la autorización dada implicaba presentar y tener aprobado estos estudios antes de comenzar a construir? La autorización dada, vamos a leer un pedacito de la autorización. Habla del plan general de monitoreo, que va a incluir el agua, sedimentos y biota del río. Habla del agua subterránea, el suelo, en el predio y en el entorno donde se va a dar la planta, lo que recién conversaba yo. Habla de la calidad del aire y los ruidos. Habla de las variables socioeconómicas. Todo eso tenía que estar presentado en noviembre del año pasado. ¿Tá? No se presentó. Cada plan específico permitirá disponer de no menos de 2 años de mediciones previo al inicio de la operación del proyecto y al menos 1 año de mediciones previo al inicio de las actividades de construcción que pudieran afectar cada uno de los ambientes objeto de relevamiento. Ahora, queda más que claro que esto tenía que haber sido presentado antes, que antes de colocar un ladrillo tenía que haber habido 1 año de mediciones. Queda claro, evidentemente, que la empresa avanzó sobre la obra y que nadie le dijo que parara. Y queda claro que entonces la tan mentada seguridad jurídica que debe de tener nuestro país se está cumpliendo solamente a partir de cuando le viene bien a la empresa. Ahora, la empresa de alguna manera argumenta que todas las acciones que ha iniciado han sido en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, que se está en contacto y que de alguna manera se van a ir subsanando esos retrasos. ¿Ustedes tienen información al respecto de eso? Nosotros hemos visto todo el expediente. No lo hemos visto en los últimos días porque evidentemente nuestro acceso es a partir de accesos a información pública que hacemos como ciudadanos. Entonces eso tiene plazos, se demora un poco. La empresa ha realizado muchas acciones y puede ser que las haya coordinado de alguna manera con la parte política de la DINAMA. Sin embargo, los informes de los técnicos de la DINAMA expresan que esos estudios no se han completado, que esos estudios no están y que es necesario tenerlos. Lamentablemente ahí hay alguna
está un poco disociada la cosa internamente y por alguna razón se permite a esta empresa avanzar. Pongamos un ejemplo bien claro. Si yo voy a construir una casa, yo preciso un permiso de construcción. Si no tengo el permiso de construcción y me pongo a hacerla, va a venir la intendencia, va a venir el BPS. No solo me van a detener la obra, sino que me van a multar. ¿Cuál es la razón para que sin los estudios, que claramente marcaba una resolución que en los documentos nunca se cambió, o sea, cualquier arreglo que haya habido entre la empresa y autoridades de la DINAMA o quien sea, no está plasmado en los documentos? Los documentos son los que yo acabo de leer. Y cuando uno lee las cosas está sin emitir opinión. Estamos leyendo específicamente lo que la empresa recibió para cumplir. ¿Usted entiende que este incumplimiento, más allá del incumplimiento en sí mismo, esconde detrás algo? ¿Usted está haciendo una interpretación de por qué esto se está dando? No. Nosotros estamos yendo a la justicia porque informamos de esto, no se tomaron acciones y lo último que nos quedaba para hacer es esta acción de amparo. Es el último recurso que tenemos como ciudadanos para tratar de que las cosas se hagan como se deben de hacer. ¿Cuándo comenzaron estas obras que no estaban habilitadas? Las obras comenzaron allá por septiembre del año pasado. Ahí se empezaron a hacer los primeros movimientos. Recuerdo que hubo alguna visita del entonces ministro de Trabajo, que era en aquel momento el señor Murro. Y hubo diferentes momentos ahí en que se fueron haciendo cosas. Cosas que verdaderamente no se tenían que haber autorizado porque la planta, la empresa... Ahí se empezó a violar la autorización entonces. Desde el primer momento. O sea... no se han cumplido las cosas que tenían que haberse hecho y estamos quedando como país hacia afuera en una forma bastante complicada, porque esto no solamente está pasando hoy con UPM, lo están viendo otras empresas. ¿Y cuál es el pensamiento de cualquier empresario que ve esta situación en el Uruguay? Bueno, yo voy al Uruguay y si tengo una cierta cuota de poder y cuento con una cierta cantidad de dinero, hago lo que quiero. Y ese no es el país que nosotros queremos. No es el país que tenemos que tener, no es el país que nos merecemos y es el país que tenemos que cuidar aquel que cumple con las reglas. Ya me gustaría discutir sobre eso porque por algo están participando de una instancia judicial. Evidentemente el país tan poco serio no termina siendo, sino no tendrían los mecanismos a los que están apelando. Pero antes, para terminar de entender algo, usted manejaba dos condiciones, 2 años... previos al inicio de la obra para poder monitorear, digamos, cuál es el punto de partida. 2 años previos al funcionamiento de UPM, que ese no debería o no tendría por qué ser tan problemático, porque en definitiva, lo decía Peña, si tienen que pasar los 2 años y la empresa se está atrasando, eventualmente se puede atrasar el inicio del funcionamiento de la obra. Y si los permisos no llegan, eventualmente la obra no será habilitada, ¿no? Claro, pero ¿sabes cuál es el punto? Que hay otro punto más, que es justamente el que tiene que ver con el Río Negro. Estábamos recién hablando de las cianobacterias, estamos hablando de las fragatas portuguesas, cosas que hace unos años no las estábamos hablando. O sea, evidentemente nuestro ambiente está cambiando. Y evidentemente en el Río Negro, esta planta, un río que es 10 veces más chico que el río Uruguay, ellos están colocando ahora una planta de 2 veces la capacidad. Sí, eso es lo que va a analizar la DINAMA en función de los planes que presente la obra. Claro, el tema es que los planes ya tendrían que haber sido presentados. Había que haber presentado, mirá, la estructura de descarga, los proyectos ejecutivos de las plantas de tratamiento para la construcción y la operación, ¿tá? La autorización de desagüe industrial, el sitio de disposición final de los residuos. Todo eso tenía que estar pronto, en 6 meses y con aprobación previa. ¿Y por qué? Porque si eso no funciona, y hasta ahora la empresa no ha logrado hacer que funcione, ni siquiera los modelos matemáticos, si eso no funciona, la planta no se puede instalar. No podemos permitir que una planta que no logra hacer la dilución de sus efluentes, que ya es algo complicado de pensarlo, porque estamos siempre pensando en arrojar cosas y que el ambiente de alguna manera se subsane a sí mismo. ¿Tá? Si la planta no logra demostrar que eso no va a generar un aumento de la contaminación del Río Negro, la planta no debiera de ser autorizada a operar. Eso sería un país en serio. Y sí, lo que dijo el ministro en el Senado el lunes, si no me equivoco, es que si nunca levantan las observaciones que tiene la empresa en función de los planes que presente, nunca se va a terminar, por ejemplo, de construir la planta de efluentes. Por supuesto, pero ¿sabes cuál es el punto? Que eso se tiene que hacer previo, porque si no, todo esto que están haciendo es simplemente ponerte frente a un hecho consumado. Te dicen, pero la planta ya está. ¿Y cómo es que le vas a decir después? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer las cosas como corresponde. Señores, ustedes quieren instalar en nuestro país. Miren, les vamos a dar facilidades que no le damos a nadie. Les vamos a permitir que aprovechen todo ese dinero que los uruguayos pusimos para que se plantaran árboles en el Uruguay y se lo lleven gratis, porque no les vamos a cobrar ni un peso de impuestos.
les vamos a dar todas las facilidades habidas y por haber, les vamos a regalar una porción del país. ¿Tá? Todo eso lo estamos haciendo. Pero eso sí, por favor, aunque sea, preparen las cosas seriamente. Son una empresa grande, una empresa que tiene un poderío económico mayor al del Uruguay. Ellos venden más en el mundo de lo que vende el Uruguay. Todas las exportaciones nuestras, carne, lana, todo lo que se vende, es menos que lo que vende esta empresa. Y esta empresa le estamos permitiendo hoy que avance en una planta sin que haya podido demostrar que esa planta no va a dañar el ambiente. Eso es algo que daña uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es el derecho a un ambiente sano. Viña, y es por eso que estamos en la acción de amparo. Está el plazo de que la planta tiene que tener todo aprobado de 2 años y que el ministro dice, bueno, en todo caso se posterga. Pero si no entendí mal, hay un plazo que ya se violó, digamos, ¿no? Todos estos plazos ya se violaron porque este sistema de descarga al río, cumpliendo con las condiciones de que los efluentes se diluyan al punto de que no sean notables a 1000 metros del punto de descarga, y que la pluma de descarga, lo que sería el equivalente al humo de una chimenea, pero que sale del agua en este caso, o sea, la basura que sale en el agua y que tiene que mezclarse con el agua de alguna manera, no llegue a las costas. Eso tenían que haberlo presentado para que fuera aprobado 6 meses después de la autorización. No lo hicieron, siguieron adelante con obras, obras que tampoco respetan el hecho de que haya que haber tomado 1 año de mediciones en la parte relativa al suelo, en la parte relativa a las aguas subterráneas, que ya tenemos pruebas fehacientes en las filmaciones del viernes pasado de que se alteró todo ese lugar. Y todo eso se lo estamos haciendo para nada. Y si hay un incumplimiento del contrato tan evidente, ¿por qué las obras cree usted que continúan? Buena pregunta para aquellos que tendrían que controlar este contrato. Eso es una buena pregunta para el señor presidente, para el señor secretario de la presidencia que estuvo en la planta los otros días, para los ministros que concurrieron y que viendo todo eso y sabiendo esto, no tomaron medidas. Ahora, si yo no me equivoco, de lo que usted está diciendo, nunca hubo una intención de cumplir esas condiciones que se plantearon, claro. Porque si no me equivoco, la autorización o la firma en realidad del contrato fue en julio del año pasado. No, la firma del contrato ya cumplió 3 años, es de... 7 de noviembre del 17. ¿Y entonces el atraso a partir de cuándo empezó a regir? El atraso sale, esos 6 meses salen, a partir de una situación sumamente vergonzosa para el Uruguay, que fue el otorgamiento de una autorización ambiental previa a la empresa UPM para que entregue esa planta, por suerte condicionada a estas cosas, cuando estas cosas ya tendrían que haber estado antes. Una autorización ambiental que se dio un par de días antes de que el gerente de la empresa viniera a visitar al entonces presidente de la República. Una autorización ambiental que se dio con incentivos económicos que todos recordarán a los funcionarios de la DINAMA. Los funcionarios de la DINAMA han operado hasta donde nosotros vemos en forma correcta. La parte política de la DINAMA no. Ni el director anterior, el ingeniero Nario, ni el señor Andrés, el director actual, han tomado las medidas para evitar esto. Evidentemente, desde su movimiento hay una notoria reacción a esta situación y también la había antes de que esto se concretara. ¿Ustedes entienden que este tipo de empresas no es, por lo que hemos conversado otras veces, no es lo que le conviene al país? Ahora, independientemente de eso, esto ya está, esto es un hecho. Lo que hay que hacer es ver que se cumplan con lo pautado en ese contrato. En ese escenario... ¿qué es lo que ustedes esperan que ocurra a nivel de la justicia y qué entenderían que sería lo razonable que puede darse de aquí en más? Bueno, en primer lugar, el contrato está firmado. El contrato tiene obligaciones principalmente para el Uruguay. Es un contrato absolutamente leonino que jamás debió de ser firmado. Un contrato, además, que fue modificado sin autorización el 5 de abril del 18 por el señor Toma, el señor Roballo y el señor García, que firmaron ese día una modificación del contrato, el 5 de abril del 18, cuya firma solo fue convalidada, demostrando que no tenían la autorización previa, 4 días más tarde por el Consejo de Ministros. Dejando de lado que ese contrato ya está firmado, dejando de lado que ese contrato no fue anulado por el tema de la pandemia, que nosotros consideramos fue un error, porque realmente el país que tenemos hoy no es el mismo que teníamos previo a la pandemia. Las condiciones económicas del país para cumplir con los compromisos asumidos en el contrato son diferentes. Pagar 148 millones de dólares a una empresa para que construya un tren anualmente durante 15 años
y sumarle a eso las demás obras, sobre todo con los grandes errores que estamos viendo hoy, con los problemas que se generan a los ciudadanos, todo para que esta empresa opere, es realmente algo que no debiera de pasar en este país. Tú me preguntabas de la justicia. Nosotros esperamos de la justicia el mejor resultado para el Uruguay y los uruguayos. ¿Qué sería? A nuestra ¿cuál? Forma, el resultado es lo que estamos solicitando. No estamos pidiendo que la empresa se vaya, no estamos pidiendo que se anule el contrato. Estamos pidiendo que la empresa pare de trabajar, no innove más, hasta que no cumpla con las condiciones que supuestamente nuestro gobierno le impuso en la autorización ambiental de mayo del año pasado. Ahora, si eso ocurre mañana, mañana la empresa trae un proyecto en el cual se comprueba que esos efluentes, que son en gran parte lo que más preocupan, van a ser cuidadosamente diluidos para que no lleguen a las costas y demás. Bueno, pero espera, lo que me preguntabas tú, Mariana, es si eso pasa mañana, o sea, si mañana la empresa para de trabajar... Si mañana la empresa para de trabajar y presenta eso, ¿ustedes retirarían esa objeción? Nosotros no tenemos que retirarlo, o sea... Esto es una decisión que va a tomar la justicia. Si la justicia nos da la razón, que es lo que esperamos, porque entendemos que las condiciones están dadas para eso, si la justicia nos da la razón, decía, bueno, entonces nosotros quedamos a lo que la justicia vaya decidiendo, que seguramente va a ser eso, que la empresa presente. Pero acordemos que no es solamente presentar, es presentar que sea estudiado y que salga aprobado. Ahora, recién ahí la empresa podría continuar con las obras cumpliendo con realizar por lo menos un año de mediciones, al menos en las condiciones en que se encuentra hoy el terreno, para poder seguir. Las partes de mediciones no se ha realizado, excepto unas mediciones de ruido y algunas mediciones de variables de tipo social. Pero lo que tiene que ver con el aire, con el agua y con el suelo, no se ha realizado todavía. Ahora, todo esto comenzó con el... Como usted dice, esas autorizaciones son del gobierno anterior. En la campaña electoral, el actual presidente, es decir, la actual coalición de gobierno... tuvo expresiones críticas en distinta medida, ¿no? Por ejemplo, la gente Cabildo Abierto más crítica en algún momento, pero luego de asumir el gobierno, recuerdo al ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, definiendo el contrato en los mismos términos prácticamente que usted lo acaba de definir. Es que no hay forma de definirlo de una manera, Leo. Durísima, digamos. Y el presidente de la calle Pou, en campaña, había dicho que todo lo que se pudiera revisar lo iba a revisar, también criticando. Cierto. Más allá de lo discursivo, ¿cambió algo con el cambio de gobierno respecto a UPM? Nosotros hemos encontrado una mayor receptividad para nuestras cosas, o sea, al menos somos escuchados, pero realmente entendemos que no ha habido grandes cambios. Y entendemos que esto que nosotros estamos presentando ahora, como decía yo, como último recurso como ciudadanos a la justicia, es el último recurso para salvar la dignidad de este país. Realmente es eso. La dignidad y el medio ambiente. La dignidad y el medio ambiente atrás, pero... La parte de perder la dignidad obliga a que después perdamos todo. ¿Qué pasa entonces? A mí lo que me queda la duda es de si es tan evidente, si tanta gente lo critica, si está ahí a la vista de todos los incumplimientos del contrato y las complicaciones que podría traer. ¿Por qué eventualmente cuando los gobiernos, los políticos que van pasando y se van involucrando con el proyecto terminan cediendo ante, o por lo menos no dando las aclaraciones? ¿Hay algo que nos estemos perdiendo de todo Facundo, esto? Seguramente... Nos podemos estar perdiendo de algo, yo no lo sé. No lo sé, no tengo idea de por qué pasa esto, pero la apreciación tuya es correcta. Es lo que está pasando. Bueno, una cosa muy evidente es que un país que no recibe inversiones extranjeras, en este caso es una inversión enorme, también hay una pérdida de empleos y acá hay un aporte en mano de obra. Y pensaba justamente en eso, ¿cómo los ven a ustedes, aquellos que están ilusionados en trabajar? La gente de la construcción dice, bueno, no hay trabajo acá, hay una... Pero empecemos por el pueblo principio. Centenario, un Paso de los Toros. Empecemos por el principio, Leo. Uh-huh. Esta no es una gran inversión verdaderamente. O sea, es una inversión grande, pero no es cierto que UPM vaya a invertir en Uruguay 3.000 millones de dólares. Para empezar, ellos a sus accionistas le están hablando de 2.400. Y de esos 2.400 en el Uruguay, la inversión no va a superar los 600 millones de dólares. El resto son dinero que la empresa seguramente va a gastar en cosas que va a comprar en otras partes del mundo y que solamente va a terminar instalando en el Uruguay aprovechando las grandes ventajas que se le están dando. Igual aún así es grande. Es grande, exactamente. Festejamos el otro día 50 millones para armar autos y acá... Pero mirá qué interesante, 50 millones para armar autos quedarían, no lo hemos analizado, pero vamos a atender a lo que dice la prensa, ¿no? Darían unas 250, 300 empleos. Y acá estamos hablando de una planta de celulosa que cuando funcione le va a dar más o menos 250 empleos al país. Y esa planta de celulosa nos está costando a los uruguayos casi 5.000 millones de dólares en obras
y gastos que tenemos que hacer para que la planta se instale. Y nos está generando problemas, y en la forma que se está trabajando específicamente con el tema del tren, nos va a generar muchísimos problemas a futuro. El derrumbe que estuvo los otros días, que lastimó a dos personas, una señora y un niño, es solamente un principio. Esto no se puede hacer en los lugares donde se quiere hacer. Y tengamos en cuenta también que este tren que están ahora construyendo, en el cual también seguramente, si nos ponemos a analizar, vamos a encontrar más problemas. Este tren fue un tren diseñado por una empresa, BR Track, finlandesa, contratada por UPM, en estudios que organizó y mandó UPM y que los pagamos los uruguayos. En el contrato... Los estudios y los errores de los estudios, aparentemente, también. Pagamos los estudios, y yo creo que los estudios no valen el papel en que estaban impresos. Realmente. Son estudios basura. Son estudios muy lindos, un montón de dibujitos. Uno ve ahí, se ve que usaron AutoCAD, pero por todos lados. La empresa Autodesk debe estar muy contenta, espero que les cobre la licencia. Pero realmente los resultados de eso, hacer pasar un tren al costado de las casas, cargado de ácido sulfúrico, cargado de soda cáustica, y cargado, por ejemplo, también de fuel oil. ¿Y qué respuesta nos dan cuando hablan de eso? Que la hemos escuchado incluso del gobierno y casi que hace pensar que no están pensando bien las cosas. Nos dicen, pero si no hay que llevarlo en camión. Nadie está diciendo que no se haga un tren en el Uruguay. Nadie está diciendo que el modo ferroviario no sea importante. Lo que sí estamos diciendo es que tiene que ser hecho bien. Nadie está diciendo, nadie pretende comparar el transporte por tren contra el transporte por camiones. Los camiones son, sí, evidentemente, más inseguros. Nosotros lo que decimos, queremos comparar es un tren que pasa a 1,20 m de la ventana de la cocina de una casa. ¿Está? O una casa a la cual, cuando se asoma afuera, tienen un pozo de 9 metros por donde pasan los trenes abajo. Un tren de ese estilo contra un tren que podría pasar por fuera de las ciudades, seguramente las expropiaciones para hacerlo por fuera serían hasta menores en cuanto al monto. Porque veamos una cosa, si yo tengo 30.000 dólares y voy a expropiar dentro de una ciudad, lo más que expropio es un apartamento y la vía avanza 7 metros. Con 30.000 dólares yo compro varias hectáreas de campo y el tren avanza capaz que un kilómetro. Es solamente pensar un poco estratégicamente, pensar un poco en el país del futuro, en el país que queremos, y no atarnos a lo que una empresa decía. La pregunta de Facundo, trasladada al trazado del tren, ¿qué es lo que influye para que se haya optado por este...? Por lo que hablamos con el ministro Heber, lo que influye es el hecho de que si lo cambian hay que hacer un plano nuevo y los plazos. O sea, ¿quién nos viene apretando? Nos viene apretando la empresa UPM, que a su vez no cumple con los plazos que se le imponen. O sea, es una situación en la cual ellos nos empujan, nos hacen hacer cosas mal, que tendríamos que hacerlas bien igual, ¿no? Digamos, no justifica. Pero el hecho de cambiar ahora el plan ya hecho para el tren, se dice, no se puede porque los plazos se nos vienen encima, hay que entregar la vía, si no UPM nos pone multas. Y por otro lado, la empresa no cumple con sus cosas y no le hacemos nada. Entonces, ¿en dónde queda nuestro país? Vuelvo al tema de la dignidad. De hecho, los retrasos van a estar, el propio ministro lo dijo, dada que los cálculos no eran los correctos, y ahora, que hay expropiaciones. Ahora yo los consulto a ustedes porque ustedes me hacían algunas preguntas a mí. Pero es fácil y creo que la pueden contestar. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar el día que, en febrero del 2022, cuando no esté pronto el tren, y la empresa tenga una carta en la mano que diga, che, mirá, ahora me va a costar más caro el transporte? ¿Ustedes piensan que no nos van a venir a hacerles pagar eso? ¿Se piensan que esta empresa va a tener el mínimo de piedad? No lo hace. Y aunque tenga las mejores personas a cargo, yo no tengo nada ni contra Solari, ni contra Jean Bruno, ni contra nada, son uruguayos, están trabajando ahí, está perfecto, ¿tá? Pero tienen que responderle a sus accionistas. Bueno, pensemos y entonces que... van a ir por... Pero nosotros quisiéramos que también nuestro gobierno le respondiera a sus accionistas, que somos nosotros. Pensemos que el gobierno, digo, también tiene carta de negociación para llegar a ese caso. No. En ese punto no. En ese punto no, porque si ya está puesto en el contrato. Si hay incumplimientos por un costado... No, pero el tema es que los incumplimientos nuestros nos los hacen ver y nos los marcan. Y los incumplimientos de ellos quedan abajo de la mesa. Estos incumplimientos hay que hacérselos ver, hay que ponérselos. Y no alcanza con que los multemos como se ha multado hasta ahora. Pensemos claramente, una empresa que gana prácticamente $1 millón por día en nuestro país, gran parte de eso porque no paga un peso de impuestos, gran parte de eso porque le compra a su propia forestal, que va a ganar $3 millones por día cuando tenga la nueva planta, son $1.000 millones al año. Le ponemos una multa de $6.000. Yo les hago un ejemplo fácil. Ustedes se cuidan cuando manejan de no exceder la velocidad. ¿Por qué?
porque la multa que viene es brava. Pero si la multa fuera 60 pesos, de pronto estás apurado, ¿no acelerarías igual? Bueno, y esto es lo que estamos dejando que nos haga una empresa. Ahora, usted ha hablado en varias oportunidades, y ahora retomo el tema que dejé colgado, de la seriedad, de la dignidad del país frente a estas negociaciones. En realidad estamos frente a una política de Estado, o sea, ha sido validada por todos los partidos políticos que han ocupado el poder. Estos informes que usted, que la empresa está omisa en haber presentado, son informes que se le están requiriendo y que se entiende que la empresa no va a comenzar a funcionar hasta que no estén presentados. A su vez que ustedes han tenido amplio espacio para hacer sus descargos, para movilizarse, para acumular políticamente en la línea de oposición a UPM, y creo que lo han hecho y han tenido el espacio. Y a su vez está el recurso de la vía judicial que han presentado, que está pendiente de solución y que es todo un camino a explorar que tienen para varias de las aristas problemáticas que tiene la inversión. Y seguramente, o sea, lo vamos a hacer. Exacto. Entonces, no es que somos una república bananera, como se ha escuchado en algunos reportajes. Y un apunte más, ¿no? Hay que dejar claro que... Pero sí cree que somos una república bananera o celulósica. La United Fruit dominó muchos países. La colonización hoy no es una colonización con ejércitos. La colonización hoy es una colonización económica. Lo que tú decías, Nicolás, de una política de Estado, es la política que llevó a la plantación de árboles en una forma... que actualmente ya algunos lo ven como desmedido, porque además ocupa áreas que son buenas para otras cosas. O sea, es un fantasma que se ha escapado, un genio que se ha escapado de la lámpara fuera de las áreas de prioridad forestal. Por supuesto que es discutible. O sea, Perfecto. Yo no la estoy validando. Lo que sí es que ha sido refrendada por todos los partidos políticos que son los que tienen la representación política. Y solo un apunte, ¿no? También hay que dejar claro que UPM en Finlandia mismo, si yo no me equivoco, tiene 5 plantas de estas características también. UPM tiene 3 plantas. Las 3 plantas sumadas son apenas un poco más que la planta que ya tienen acá. Son 3 plantas más antiguas, más pequeñas. UPM está cerrando las plantas en Finlandia porque le conviene más armarlas acá, evidentemente, con todas las facilidades que se le dan y la forma que tiene de dominar las áreas. Está cerrando Kaipola en estos días. La primera ministra de Finlandia estuvo ahí en la localidad viendo a ver cómo podían arreglar. La empresa le dice, no me interesa porque no es rentable, obtengo mejor renta en otro lado. Y está claro, de sus 6 líneas de negocios, la más rentable es la línea de la celulosa. Factura el 25% y le da la mitad de las ganancias anuales de la empresa. Esto no es un tema que sea secreto. La empresa está en la bolsa y la empresa presenta sus estudios a los accionistas. Hay solamente que ir al sitio upm.com y mirarlos, que es lo que hacemos nosotros. La política de Estado que tú decías es la política de Estado que llevó a estas plantaciones. La política de Estado que llevó a estas plantaciones llevó a que los uruguayos pagáramos para que se instalaran estas plantaciones. Estas plantaciones se instalaron con subsidios, se instalaron con reintegros. Todo ese dinero que los uruguayos pusimos para que hubiera árboles en el país. Alguno capaz que recordará, vos Leo sos el más veterano, así que cuando venían a Montevideo... No puedo negarlo. Bueno, está bien, yo soy mayor que vos. Cuando venían a Montevideo, cantidad de camiones cargados de madera y chips y se decía, va a colapsar el puerto de Montevideo, hay que industrializar la madera dentro del país. ¿Y qué pasó? Se armó la industria. Con grandes problemas, pero se armó una industria. Pero ¿y dónde gana dinero Uruguay de esa industria? Para el Uruguay es lo mismo mandar un tronco a la planta de UPM, exportárselo, porque realmente al ingresar a una zona franca lo estamos exportando, exportarle un tronco a ellos ahí, o exportarlo por el puerto de Montevideo, para que lo procese una industria en Portugal, en Vietnam o en China, es lo mismo desde el término de vista, del punto de vista, disculpen... Sí, pero seguramente Uruguay no puede vender a Portugal porque el costo del flete implicaría no poder vender lo que le vende a la zona franca, ¿no? Pero el tema es que tú, cuando le das No hay la mano de obra tampoco. También. Y hay una cadena detrás. La mano de obra de las plantas, la mano de obra forestal ha aumentado desde el año 2007 hasta ahora, datos de la Dirección Nacional Forestal y del BPS, en 1.700 personas. El sector de la celulosa son solamente 1.200 personas en todo el país. Las 1.700 personas que aumentaron del 2007 al 2019, este es el último dato, esas personas no fueron en el sector de la celulosa. El aumento ese, además, tuvo en el medio la instalación de la planta de Montes del Plata, que anunciaba que iba a producir 7.000 empleos. ¿Dónde están esos 7.000 empleos? No podemos seguir creyendo en los espejitos de colores que nos ponen adelante. Hay que analizar los números fríamente. Las plantas de celulosa de por sí, las 2 que están hoy en el país, no le dan trabajo ni a 600 personas en realidad.
hay casi más personas trabajando en un supermercado de una gran superficie de un shopping aquí en Montevideo que trabaja muchas horas y tiene varios turnos, hay más gente trabajando ahí que en la celulosa. Se nos fue el tiempo, Viñas. ¿A qué hora es la audiencia judicial hoy? Hoy a las 16 horas en el Palacio de los Tribunales, el viejo edificio de la Onda para los veteranos otra vez. Vamos a ver, hay que marcar los puntos, ¿no? Ahora le explicamos a Maki qué era la Onda. Exacto, qué era la Onda, un galgo y eso, ¿no? A las 16 horas ahí, en frente, el Palacio de los Tribunales se llama ahora, y esperemos, bueno, que hoy se llegue a la decisión. La jueza tuvo desde el jueves pasado hasta ahora, estuvo analizando, pidió más pruebas, pidió esos informes que tú decías a la Dinama, los que la empresa dice haber entregado de diferentes partes, que no formaban parte, según dijo la empresa, de lo principal, pero en los dos puntos que dijimos acá, en el punto de la línea de base y en el punto de la dilución de fluentes, no tienen levante. Y si ahora lo presentan, primero habrá que analizarlo y después un año entero, por lo menos, de datos previos para poder empezar a trabajar. Muchas gracias. Esa parte, lamentablemente, al ministro los otros días se lo olvidó. Dijo solamente la primera y por eso yo lo quería leer. Muchas gracias por la entrevista, Viña. Nosotros tenemos que ir a una pausa. No se vayan porque a nuestro regreso...